down, low down dirty shame. Low down dirty shame. Nos encontramos con José Olivo de Book Segment de la fábrica de Cumming, que está realizando una visita a la fábrica de Rimpec en Paraguay. ¿Cómo estás, José? Muy bien, gracias. Como dices, Cummins es una empresa global, fabrica motores diésel y de gas natural también. Esta fábrica aquí vende unidades con motores Cummins. Para hacerte algo, en el año 2014, Cummins, a nivel de autobuses, en el segmento de autobuses, se exportaron a 148 países de todo el mundo buses que tenían motores Cummins. ¿Qué cantidad aproximada de buses fueron los exportados? Es un número bien, bien grande. Realmente la data no la tengo el número preciso, pero sí sé que fueron 148 países. El año pasado exceden los 120. ¿Me podría comentar de la garantía de Cummins sobre la motorización para buses? Sí, nosotros confiamos en nuestro producto. Damos una garantía de aproximadamente de 2 años con un ilimitado número de kilómetros. Es nuestra garantía a nivel mundial de buses con motores Cummins. Quien compra un bus con una motorización Cummins sabe que 2 años se olvida de todo. Sí, lo importante, como para todo, ¿verdad?, es mantener las unidades. Si se le da el propio mantenimiento, si se utilizan los repuestos, las partes genuinas Cummins, nosotros garantizamos que ese motor le va a durar 2 años sin importar qué tanto lo usen. ¿Qué característica tienen los motores Cummins para buses? La característica más importante es que son unidades confiables, ¿verdad? Cuando usted tiene un motor Cummins, usted sabe que la unidad no se le va a parar. Por supuesto, como ya dije, si se le da el mantenimiento correcto. Eso significa que usted va a tener un rendimiento máximo porque no va a tener el autobús parado por concepto de falla del motor, ¿verdad? Sabemos que cuando un autobús se para es pérdida de dinero. Y a nosotros, para nosotros, una de nuestras metas principales, ¿verdad?, es que cuando usted compre una unidad que tenga un motor Cummins, sienta la certeza y la satisfacción de que ese motor le va a funcionar y que la unidad no se le va a parar por concepto de motor. Le decía, ¿qué tipo de motores tienen? ¿De cuánto HP? ¿Qué cilindrada? Es decir, la diferencia, es decir, ¿qué cantidad de motores tienen Cummins para los diversos buses? Esa es una pregunta grande. Mira, fíjate que nosotros fabricamos motores, Cummins como tal fabrica motores tan pequeños como de 2.8 litros, ¿verdad? Y va hasta 95 litros, que es para una aplicación, por supuesto, industrial mucho más grande. En el área de autobuses, nosotros tenemos diferentes productos que van desde motores de 2.8 litros, pequeños, hasta 11.7, 11.9 litros, por supuesto, para autobuses más grandes. El más común, ¿verdad?, se pudiese decir que es el de 6.7 litros, hay unos de 8.3, depende. El caballaje varía también entre 200 hasta 450 caballos de fuerza. Este motor específicamente que estamos viendo, ¿qué característica tiene? Este es un motor fabricado en China, es un llamado ISDE, ¿verdad? Es Euro 3, es de 245 caballos de fuerza y es de 6.7 litros de tamaño cúbico. Diríamos que este es el común denominador en los buses, el medio. Sí, es el más usado. Es el más usado porque tiene la versatilidad que puede ser utilizado en una unidad, en un bus de 9 metros, como en una unidad de 12 metros, como es este caso. Puede ser utilizado para tránsito, que es el que se usa en la ciudad, ¿verdad? Party stop, delante stop. O puede ser para algo que nosotros, aplicación que llamamos coach, que significa que es para interciudades. Por eso es el que es más utilizado, es el más versátil de los motores Cummins. Bueno, ¿y qué le pareció su visita a la fábrica Rimpec? Mira, estoy muy agradecido por la confianza que la fábrica le está dando a nuestra marca. Eso nos hace sentir halagados. Al mismo tiempo nos genera un compromiso, ¿verdad? A través de nuestro grupo aquí en Paraguay, que es Cummins Paraguay. Y yo vengo a transmitir el mensaje a Rimpec de que Cummins les va a dar apoyo y respaldo en su operación y a sus clientes finales. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Nos encontramos con Enrique García, director de RIMPEC. ¿Podría comentarnos acerca de la visita que está recibiendo de la gente de Cumín? Sí, el día de hoy recibimos la visita del gerente regional para Latinoamérica de la marca Cummins. Ellos nos visitan para mirar un poco la fábrica, observar los camiones de la marca Jack, buses que estamos comercializando. También vienen a ver nuestra planta y vienen a mirar los camiones de la marca Jack y de la marca Forland que utilizan motores Cummins. ¿Y qué me podría decir al respecto? ¿Todos los buses Jack vienen con motorización Cummins? Todos los buses Jack vienen con motorización Cummins de origen de China. Nosotros confiamos mucho en la marca Cummins. Es un motor líder mundial. También el mercado paraguayo acepta bien el motor Cummins. Tenemos ya el retorno de los usuarios sobre lo que es el desempeño del motor, y el motor es excelente, tiene un buenísimo desempeño, es económico, es potente, y nuestros clientes están muy satisfechos en utilizar esta motorización. Tenemos 35 unidades ya trabajando y esperamos que este año podamos vender más. Estamos aguardando los pedidos de los clientes, vender más cantidades de unidades a la gente que ya compró, y estamos buscando nuevos clientes. Esperamos que en este año 2016 cerremos varios negocios más con estos buses. La garantía de RIMPEC sobre los buses Jack y los motores Cummins de fábrica. Sí, así es. La garantía es de un año o 100.000 kilómetros, y es una garantía escrita. Y también tenemos el servicio postventa que el grupo RIMPEC ofrece a todos sus clientes. Tenemos un camión service truck, que es una asistencia al usuario en ruta o en su propio local. Y bueno, estamos desarrollando todo lo que es el ámbito de postventa también dentro del grupo RIMPEC. ¿Qué unidades traen los motores Cummins? Sí, en lo que respecta a camiones, la marca Forland utiliza en el modelo 5.5, y en lo que es la marca Jack, en el modelo 5.5 y 7.5 toneladas. Bueno, le agradecemos la participación, la deferencia. Muchas gracias, y siempre sean bienvenidos aquí. Gracias.